Occidente necesitamos que todo el mundo tenga una carrera universitaria, si tiene dos, mejor. Y si después de eso lo que hace bien son unos zapatos estupendos, pues serán unos zapatos estupendos. Pero para mantener nuestra ciudadanía necesitamos una enorme capacidad de conocimiento, porque es muy grande lo que tenemos que cuidar. Y no es simplemente para negociarlo en el mercado, es porque somos nosotros eso, lo que está ahí puesto en el medio. Yo no sé cómo poder, me gustaría poder transmitir el enorme respeto que nos tenemos que producir a nosotros mismos. Y por eso, porque nos lo tenemos, la cierta intransigencia que hay que cultivar con aquellos que no dan la talla. Porque lo cierto es que el riesgo de la democracia siempre ha sido, ya los griegos lo contaban, Dios mío, dije que no volvería a hablar de ellos, pero es verdad, que es aplebeyarse, ¿no? Aplebeyarse, dice, bueno, aplebeyémonos todos. Y en esto hay especialistas, y en Europa hemos tenido alguno que otro, y gobernando países. Y los medios de comunicación ayudan, y a veces los mismos que aplebeyan son los dueños de los medios de comunicación. Quieren tener realmente una gente... que la educación haga todo lo que pueda por llenarnos la cabeza, que ya nos la vaciarán ellos de 9 a 12, para dejarnos donde ellos creen que tenemos que estar, en el barro, directamente en el barro. Hay que defender realmente tanto las cosas que tenemos, porque tan poca gente las ha tenido antes, y por mal que lo pasemos, seguirán siendo maravillosas. Si algún día desapareciéramos, e incluso de nosotros no quedara ni rastro de memoria, habría merecido la pena. No hay demasiadas cosas comprometidas en lo que somos. Y esto ya sé que son palabras muy grandes, pero no hay por qué decirlas tantas veces. Una vez o dos veces se pueden decir. Tenemos profundas razones para amar la libertad, porque nos ha dado muchas cosas la libertad. Nos ha dado dignidad, capacidad de mirar al otro a la cara, una misma estatura, la ciudadanía con la que medirse, que es lo que todos medimos, la igualdad que poseemos entre nosotros, gran cantidad de verdades nuevas, antes no escuchadas. Los seres humanos nacen libres e iguales. Verdades antes no escuchadas, que tenemos la obligación realmente de amarlas y defenderlas. ¿Eso nos convierte en personas honestas? No lo sé, forma parte desde luego de la educación honesta.